¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes en su programa Diálogos 21. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por su preferencia. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, claro, como todos los invitados que tenemos siempre en este programa, en estas entrevistas, pero hoy no es la excepción. Al contrario, de verdad que nos da muchísimo gusto tener esta entrevista y sobre todo, pues alguien que siempre ha estado cercano a la gente, alguien que ya ha tenido pues una representación popular. Él pues es diputado federal con licencia y pues aparte también presidió la Comisión de Deporte en el Congreso y ha tenido una carrera infinitamente pues muy activa en esto de la política. También pues bueno, conocemos mucho de él también por sus venas artísticas, por todo lo que ha hecho también como un buen artista que es, y ahorita nos va a platicar más ampliamente de todo esto que él hace, de lo que está haciendo, y que sin duda también ahorita platicábamos, también va para candidato a diputado local por el Distrito 4, y que también tiene muchas propuestas para ustedes que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista. Bienvenido, Ernesto D'Alessio, un placer tenerte acá en tu programa, esta es tu casa. Al contrario, muchísimas gracias, saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve a través de todos los medios en donde ustedes están, y agradecerte de verdad porque tenemos pocos espacios en donde nosotros, espacios que se nos abren para poder platicar con la gente como institución política joven. Pues todavía no se nos abren tantos espacios, no nos invitan tanto a estaciones de radio, programas de televisión, a darnos a conocer. Entonces, gracias por la oportunidad. No, al contrario, de verdad, muchas gracias a ti por tu tiempo y sobre todo también porque sabemos que andas ahí corriendo y nos haces un huequito para esta charla. Bueno, me gustaría empezar a platicar, como dicen, rompiendo el hielo, y empezar a platicar un poco. Bueno, sabemos quién es Ernesto D'Alessio, pero me gustaría que nos platicaras un poco cómo te empiezas a inclinar por la política, cómo te llama la atención. Sabemos, bueno, que siempre eres una persona muy apegada a la fe, a lo espiritual, pero de alguna forma que va muy pegado también con el servir, con ayudar a la gente, pero que tú sin duda hubo un momento en tu vida que yo quiero servir más, ¿no? Quiero llegar a poder dar algo a mi país, a tu estado, que ahora ya es tu estado también, porque así acá es. Tienes tu familia, tus hijos. Entonces, platícanos cómo fue esa inquietud de Ernesto para empezar a estar en la vida política. Mira, la verdad, quien sembró la semilla de participar en la vida pública fue el presidente del partido, el doctor Hugo Eric Flores. Sí. En el 2015 fue la primera invitación que yo recibí y la verdad es que no acepté participar en política. La plataforma del partido Encuentro Social en ese tiempo, hoy Encuentro Solidario, es que nosotros creemos fielmente que en todos los sectores de la sociedad hay liderazgos que deben participar en la vida política y estar activos en la vida pública del país y de distintos sectores, abogados, politólogos, agricultores, artistas, deportistas, deben participar para un cargo de elección popular y llegar a los lugares en donde se toman decisiones importantes para el país, sin ningún compromiso detrás, sin vicios y sin mañas. Nosotros lo que queremos es formar desde ahí una nueva clase política. Entonces, él fue la primera persona que me invitó. Yo no tuve la no, le dije que no. Sin embargo, en las elecciones del 2018 hubo dos obras que yo tuve la oportunidad y el privilegio de representar. Una de ellas fue Los Miserables, del gran Víctor Hugo, en donde tuve el privilegio en el 2002 al 2004 de representar a este joven revolucionario que se debate entre el amor y el ideal de la libertad en la Revolución Francesa, al joven Marius Pontmercy. Y después, ya en el 2018, tuve la oportunidad de interpretar al hilo conductor de esta obra, que es Jean Valjean, un verdadero justiciero, un hombre que vive en carne propia la injusticia de robar un pedazo de pan para salvar la vida de su sobrino. Lo meten a la cárcel por 5 años, pero por intentar huir le agravan el delito hasta 20 años, ¿no? Wow. Y al tiempo recibe, tiene un primer contacto con el amor,
con la misericordia de un sacerdote, de un obispo, como dice el relato de Víctor Hugo, y ahí es en donde él se da cuenta que su vida puede cambiar, que su vida tiene un verdadero propósito, y es la de servir, la de ser un justiciero. Y después tuve la oportunidad de interpretar a Cervantes y su Bravo Hombre de la Mancha. Esa obra todavía tocó mucho más mi corazón, porque hay un texto en esa obra en donde Cervantes es confrontado por el fiscal, digamos fiscal, porque Cervantes está siendo juzgado por haber cumplido con su deber. Él cobraba impuestos a la iglesia, y por cobrarle impuesto a una iglesia lo meten a la cárcel, y él se defiende con su obra de teatro y empieza a involucrar a todos los reos y al líder de ese calabozo, porque no era una cárcel, era un calabozo en donde estaban todos a su suerte. Le da el personaje a ese líder del fiscal. Pero en el momento más bonito de la obra irrumpe la escena cuando baja un guardia de la Inquisición y golpea de manera muy brutal a una mujer, una escena verdaderamente cruda. La suben y la queman, y el fiscal le dice: ¿dónde está tu Bravo Hombre de la Mancha? Dile que él venga y te salve, porque esta es una realidad que te está sucediendo a ti. Y Cervantes decía un texto ahí muy bonito que dice: toda mi vida he vivido la vida tal cual es, he sido soldado, he visto a mis camaradas caer en la batalla, he oído los cánticos en las tabernas y los quejidos de la inmundicia callejera. Esa obra tocaba, ese texto tocaba mucho mi corazón, incluso me daban ganas de llorar, y el director me decía: en esta escena no debes llorar, Néstor. Digo, lo que pasa es que me recuerda a mi adolescencia. Yo desde muy joven, a los 17 años, ya vivo solo. Yo vengo de una familia disfuncional, como todas, no hay una que funcione al 100%. Cada definitivo. Familia tiene su propia problemática, sin embargo, en la mía, que es además de conocimiento público, pues vivimos cosas muy fuertes, y por alguna razón mi hermano y yo terminamos ya ganándonos la vida desde muy joven. No, y muy bien, porque la verdad no es porque estés acá de invitado, pero, perdón que te interrumpa, pero sin duda, pues muy reconocidos ambos en lo que hacen, y pues gente de bien, la verdad. Sí. Y que bueno, tu madre, una gran mujer, yo creo que la admiramos todos los mexicanos, que sin duda, pues es un ejemplo pues, en muchas cosas, y que pues es un ícono mexicano. Muchas en la gracias. Música. Gracias, no, sin duda alguna. Sin duda alguna, mi papá y mi mamá pues fueron dos grandes artistas, sí. Y muy reconocidos y muy queridos por la gente. Entonces, una de esas noches, mi hermano y yo no teníamos en dónde quedarnos a dormir, y pasamos algunos días en la calle, y esa noche me dio, una de esas noches me dio muchísimo miedo, y mi miedo era que una noche como esa, no algo que me pasara a mí, que me fueran a asaltar, que nos fueran a secuestrar, mi miedo era que una noche como esa se repitiera en la vida de los hijos que yo ya soñaba tener desde muy temprana edad. Bueno, hoy la tengo, ya tengo 15 años viviendo aquí en Monterrey por una, como dice la canción, por una mujer bonita. Y cuatro hijos preciosos. Y cuatro hijos hermosos. Sí. Entonces me hice una promesa, que cuando yo tuviera esa noche me hice una promesa y dije: cuando yo tenga una familia, cuatro promesas me hice, las puertas de esa casa siempre van a estar abiertas para ellos, en esa casa ellos van a encontrar en sus papás amor y consejo, en esa casa ellos van a encontrar educación, salud, todo lo que se necesita para poder vivir, y sobre todo algo que yo no tenía en ese tiempo, que era oportunidades. Yo en ese tiempo o trabajaba o estudiaba, razón por la que hoy estoy ya 4 meses de terminar la licenciatura en Derecho. Ya tengo un diplomado en juicio de amparo, ya tengo un diplomado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto yo organicé desde la presidencia de la Comisión de Deporte un diplomado en políticas públicas y derecho deportivo. Entonces, al no tener esas oportunidades, pues yo dije: mis hijos siempre van a tener esas oportunidades. Cuando llegan las elecciones del 2018, dije: bueno, ¿qué pasa si yo esto que ahora estoy cumpliendo con mi familia lo llevo a la vida pública? Además de haber sido muy tocado por estas dos obras que ya te mencioné, entonces ya yo busqué al doctor Hugo Eric Flores y le dije: quiero participar en estas elecciones. Y le dije: solamente te voy a pedir una condición.
No quiero yo llegar por ninguna lista plurinominal. No tengo nada en contra de los plurinominales. Claro. Si está dentro de la ley, pues está dentro de la ley y se vale, es correcto. Le dije, quiero llegar por mayoría relativa, quiero ser electo. Competí y fui electo diputado federal por el Distrito 8. Y después, sin yo buscar la presidencia de la Comisión de Deporte, pues resulta que cae en mis manos la Comisión de Deporte y la presidencia de la Comisión de Deporte, y yo creo que la gente ha de haber pensado, este no sabe absolutamente nada, no va a lograr absolutamente nada, y pues ve todo lo que ya logramos, sobre todo en temas de transparencia y de lograr que los recursos públicos, que el dinero público verdaderamente lleguen a la base de toda institución deportiva, que no son los presidentes de federaciones, que no son los directivos de la CONADE y que no son los presidentes de las asociaciones estatales, sino que son los atletas, puesto que ellos son los que nos representan en las competencias tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y así es como llegué yo a la vida política. Oye, muy interesante, y aparte, pues bueno, sobre todo también con esta sensibilidad que te caracteriza y esta parte que tú fuiste construyendo y que fuiste visualizando a futuro, que te fue llevando, y qué servicios, porque ahorita que estuviste en el Congreso de la Unión, en la Comisión de Deporte, platicábamos ahí, pues hace poco, ¿no? También la iniciativa que tú propusiste en relación a la ley de educación física, de todo esto, de esta reforma constitucional, que ahorita quiero que nos platiques, que pues ahora sí que tú fuiste el impulsor de esta reforma tan importante, porque todos vemos la materia de educación física, ¿no? En la escuela, y ay, ni voy, ay, no, siempre nos pone 10 el maestro, ¿no? Por aventarnos un balón y jugar un ratito. Ahí también tener balón, ahí diviértase, pero no hay esa cultura como tal, esa cultura de que realmente pues tengas esa forma de hacerlo de una manera ya más formal. Sí. Y como tú lo has dicho, ¿no? Eso te hace también el estar en la activación física, el estar en el deporte, pues te ayuda en muchísimos aspectos, ¿no? En tu vida espiritual, en no caer en vicios, en estar en mejores condiciones de salud, inclusive, ¿no? Sí. Entonces, tocas un tema muy interesante. El deporte es una herramienta, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que puede tener cualquier estado. Sí. Lamentablemente no se le ha dado la importancia que merece. El deporte no solamente, como tú acabas de referir, previene, es prevención del delito, puede lograr que los jóvenes no se nos vayan a la delincuencia organizada, o antes de llegar a la delincuencia organizada, por cierto, comienzan con el narcomenudeo, sí, que ahorita si quieres hablamos de una iniciativa que tengo en ese sentido, sí, para aquí, para el estado, sino que también se van miles de millones de pesos en salud. Yo siempre les decía cuando se llegaba a la discusión del presupuesto, que por qué le daban tan poco al deporte y por qué le daban tanto dinero a la salud, sí, si teniendo el deporte podíamos prevenir muchas enfermedades que hoy se tienen que pagar. Como por ejemplo, si nosotros queremos medallas de oro, pues la tenemos. Tenemos la medalla de oro en obesidad infantil, y ese es un dato realmente grave, porque eso genera muertes prematuras. Entonces, yo les decía que un estado, y sostengo que un estado que no invierte en el deporte es un estado que está condenado al fracaso por su falta de visión a futuro. ¿Y quiénes son el futuro de un estado? Los jóvenes, los niños, los jóvenes, ellos son el futuro de todo, y todo comienza en la educación física, que está completamente abandonada. Entonces promoví una reforma a la fracción novena del artículo cuarto de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la CONADE pueda ayudar a la Secretaría de Educación Pública a elaborar los programas de cultura física y deporte, y no solamente eso, sino que también logramos que incrementar de una hora de educación física a 3 horas de educación física en los colegios públicos. Porque yo te decía que el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos, todo comienza en la formación del niño, de la niña y el adolescente en la educación física. De ahí comienzan, de ahí se pasan a los gimnasios municipales, las competencias que hacen los municipios, sí, de ahí son llevados quienes van destacando
a lo estatal. En el caso de Nuevo León está el INDE, el Instituto del Deporte del Estado, y de el INDE entonces ya los presidentes de las asociaciones deportivas de las distintas disciplinas empiezan a tomar a los jóvenes, y entonces ya queda el joven federado. Y solamente si tú practicas una disciplina que pertenece a una federación, es la única posibilidad para que tú puedas participar, ya sea en centroamericanos, panamericanos, y llegar a Juegos Olímpicos. Entonces, esta reforma es de mucha trascendencia a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que va ligada al penúltimo artículo del cuarto constitucional, el derecho a la cultura física y al deporte, para que desde la educación física en los colegios públicos vayan haciendo este recorrido que ya te comenté, y entonces tengamos atletas a los cuales nosotros podamos admirar. No, fíjate, no solamente genera prevención del delito o salud, sino que además, mientras más estrellas nosotros tengamos, tú sabes que siempre nos gusta admirar, los niños admiran mucho a los atletas, admiran mucho a los deportistas, y esto también puede generar que el joven, mientras más atletas vea que ganan medallas de oro, pues obviamente los va a inspirar a practicar, o sea, deporte, ¿no? Entonces, por eso es de muchísima trascendencia esta reforma, que fue publicada a principios de mayo ya en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no es una iniciativa, no es una ocurrencia, ya es ley dentro de una ley secundaria. No, pues muchas felicidades por ese logro. De verdad que pues es importantísimo para que nuestros hijos pues tengan esta mejor calidad de vida que tanto platicamos. Pero platícanos también, bueno, sabemos, obviamente estamos platicando que estás representando al PES, ¿no? Vas por el PES, fuiste diputado federal por el PES, ahorita eres diputado con licencia. Pero ¿por qué el PES? ¿Por qué te gustó el Partido Encuentro Solidario? ¿Por qué te inclinaste en esta parte? Sabemos que es un partido en pro de la familia, sabemos que es un partido que tiene, ante todos sus valores, ¿no? Son fundamentales. Uh-huh. Y esto, pues bueno, sé que tú estás muy metido también en estos temas de valores, de familia, y lo has comprobado con tus hechos de familia. Platícanos en esta parte, Ernesto, por favor. ¿Cómo te identificas en tu vida personal con el partido? Pues se relaciona sin duda alguna con lo que ya comentamos al principio de la entrevista, este sueño, esta ilusión de querer formar una familia. La familia en mi caso es mi éxito, ese es mi éxito más grande. Mi éxito no son el protagonizar obras de teatro, mi éxito incluso no es el lograr una iniciativa que se votó en el Pleno, pasó en el Senado y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por supuesto que me siento muy contento de que algo así suceda, de que algo que yo promoví hoy sea ley y sea por el bien de mi país. Pero mi éxito más grande siempre será mi familia, por dos cosas fundamentales. En ellos encuentro amor, consejo. En mi familia todos los logros que yo tengo, pues obviamente son los que más festejan, son los que más se alegran. Pero también algo importantísimo es que en mi familia, cuando cometo un error, porque soy un ser humano y nada que sea humano me es ajeno, en ellos siempre encuentro, pues en mi esposa, en mis hijos, en mis suegros, en mis hermanos, ellos siempre me van a decir la verdad por mi bien, para que yo pueda corregir el camino. Entonces, sin duda alguna, Encuentro Solidario es un partido que tiene como base a la familia, porque de allí parte todo. Toda política pública del Partido Encuentro Solidario nace de la familia. Toda política pública, toda legislación tiene que ir enfocada, debe tener un enfoque familiar y en la persona. Y y me identifico yo con ellos porque en la historia que te conté dije, bueno, si yo llevo esto que estoy hasta ahorita, hasta el día de hoy, estoy logrando en mi familia y espero no fallar, yo dije, ¿qué pasa si llevo esto a la vida pública? Te dije cuatro cosas: que que mis hijos siempre tuvieran las puertas de la casa abiertas. Fíjate que esto es algo que se puede relacionar con, sobre todo con el tema de los diputados, en donde los ciudadanos les han perdido la confianza. A mí me cuesta mucho trabajo platicar con la gente porque el ciudadano no cree ya en los diputados, ni federales ni locales, porque dicen
siempre vienen con nosotros, nos piden el voto y luego ya no regresan. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría si yo me convierto? Así como mis hijos siempre tienen las puertas de la casa abierta, pues que los ciudadanos, al yo ser electo como diputado federal o en este caso, si recibo la confianza de los ciudadanos para ser diputado local, que ellos siempre tengan la puerta de mi oficina abierta, que sepan que pueden llegar conmigo y que esa puerta va a estar abierta y no va a estar cerrada. Número dos, yo te dije en mi familia que en sus padres se encuentren amor y consejo. Bueno, el ciudadano lo que busca siempre es que su diputado, su representante en el Congreso les ayude a solucionar los conflictos que ellos tienen, sobre todo con la autoridad. El fuero que tiene el diputado y la investidura del diputado es algo muy bonito, porque es la representación popular, es decir, soy la voz de un sector de la sociedad ante la autoridad. Lo que no se atreven a decir por miedo los ciudadanos, ese es lo que nos están otorgando a nosotros, que los defendamos, somos el contrapeso los diputados con los alcaldes, con los gobernadores. Entonces, eso ellos van a poder encontrar en mí, ¿no? Consejo y ayudarles a solucionar sus problemas. Te dije, por ejemplo, de que mis hijos en ese lugar siempre iban a encontrar educación, alimento. Bueno, si nosotros revisamos el artículo 1 y el 4 constitucional, ahí van a estar plasmados este hilo conductor de derechos, que los diputados somos los protectores y garantes. Nosotros debemos garantizar estos derechos a los ciudadanos. Y los derechos son educación, vivienda digna, buen salario, un medio ambiente sano, y por supuesto trabajo, ¿no? Entonces, y el número cuatro es que en ese hogar mis hijos iban a tener oportunidades. Sí. El gran problema de la migración en México sí se da porque la gente no encuentra oportunidades en su país. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo a trabajar, así como trabajo para que mis hijos en ese hogar tengan trabajo? Pues yo como diputado federal, como diputado local, debo de ponerme a trabajar para que aquí en México, para que aquí en Nuevo León la gente encuentre oportunidades y no quiera irse. Entonces, eso es lo que me identifica mucho, si te das cuenta, está enfocado en la familia y en la vida también. Nosotros somos un partido que abiertamente defiende la vida desde la concepción. Sí. No queremos, por supuesto, criminalizar a las mujeres. Sabemos que hay situaciones complicadas. Sin embargo, nosotros queremos trabajar para acelerar el sistema de adopción en nuestro país, porque hay muchas familias, miles de familias que quisieran adoptar a un niño. Y si la mujer quiere abortar, pues nosotros quisiéramos darle acompañamiento a esa mujer, psicológico, emocional, para que piense y hacerle entender que lo que ella lleva en su vientre, como haya sucedido, tiene dignidad, es un ser de la especie humana. Eso es lo que nosotros defendemos, pero defender la vida no es nada más irnos al tema de el aborto. Defender la vida es defender la vida, por ejemplo, de los adultos mayores. Nosotros queremos que los adultos mayores lleguen a su vejez, pero que la vivan dignamente. Defender la vida, por supuesto, también tiene que ver con trabajar en una ley que, por cierto, está atorada aquí en el Congreso, una ley de protección para nuestros bosques y parques urbanos, conservación de parques urbanos, que no sé por qué esta legislatura no la sacó adelante, pero tiene que ver con alcanzar un total de 6 millones de árboles aquí en el estado. Los árboles no solamente generan oxígeno, sino que tienen la capacidad de retener los contaminantes y logran que estas partículas famosas PM2.5 y PM10 entren en nuestros pulmones, y como lo ha dicho el doctor Mejía del TEC de Monterrey, en un estudio que él elaboró, sí tienen sí ingresan a nuestro torrente sanguíneo, generan enfermedades cerebrovasculares, cáncer. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener cada vez más muertes prematuras. Entonces, si te das cuenta, el tema de defensa de la vida tiene que ver con muchas otras áreas, pero si no defendemos el primer derecho, que es el derecho a vivir, ¿cómo te garantizo yo el derecho al trabajo? ¿Cómo te garantizo yo el derecho a la salud? ¿Cómo te garantizo yo el derecho a la cultura física y al deporte, a una vivienda digna, si no te doy oportunidad de vivir?
Es cierto. Sin duda, ahorita que platicabas lo de conservación de la ley que está pendiente y todo, me vino a la mente varias propuestas que tú estás haciendo ahora que pues con el voto de los ciudadanos te lleven de diputado local por el Distrito 4. Una de las propuestas es la conservación del medio ambiente, lo que tú platicabas, que también hablabas de una ley de movilidad, de seguridad. Platícanos en sí, Ernesto, para el auditorio que nos está viendo, ¿cuáles son tus propuestas principales en caso de llegar al Congreso local? Mira, hay varias. En el tema de movilidad es increíble. La ley es muy clara. Yo estoy convencido, y el otro día lo mencionaba en un en vivo que hacía a través de mis redes sociales, es que aquí tenemos un grandísimo problema. Siempre, yo puedo ahorita caer en mucho rollo y voy a crear esta ley y voy a derogar y voy a reformar. El gran problema en México y en el Estado es el no cumplimiento de la ley. Si nosotros revisamos la ley de movilidad, es muy clara. Ahí dice que incluso la asignación de presupuestos debe ir enfocada a una jerarquía de... va dirigido el presupuesto en cuanto a jerarquía, en cuanto a movilidad se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas que elaboran los alcaldes, en sus, estos programas de desarrollo urbano, sí, que además son elaborados con técnicos en la materia, en donde incluso se hacen participación, foros abiertos con ciudadanos que sí les preocupa su ciudad, pues de repente llegan los alcaldes y hacen otros proyectos y se empiezan a llevar el suelo hacia, se empiezan a llevar la ciudad hacia suelos en donde incluso o ellos son dueños o los constructores son dueños y los únicos que se llevan la valorización del suelo son ellos. Nosotros tenemos una solución para esto, no es nada fácil. Nosotros, yo creo fielmente que la única forma de que esto se detenga es que en la planilla de los alcaldes vengan los presidentes. Yo me he reunido con muchos presidentes de colonias, que están además todos conectados y que los presidentes de las colonias vengan en las planillas que se convierten en regidores después de una elección. ¿Por qué? Porque sí, pero que no vengan en el lugar 15, que no vengan en el lugar 12, no, sino que vengan en los primeros lugares porque solamente ellos van a detener a los alcaldes de que se otorguen estas concesiones, de que se otorguen estos contratos en comodato y de respetar la ley. La ley es muy clara. Un plan de desarrollo urbano debe ir enfocado primero hacia el peatón, hacia el vehículo no motorizado, es decir, la bicicleta, después una motocicleta, transporte público, transporte de carga y hasta el último va el vehículo particular. La movilidad es un derecho ya consagrado en la Constitución, pero hoy ni tú ni yo tenemos derecho a elegir en qué medio de transporte nos vamos a trasladar a nuestro trabajo o a nuestro hogar. Es decir, estamos obligados a utilizar el vehículo. Incluso la gente que utiliza el transporte público hoy día aquí en Nuevo León, que por cierto cualquier diputado local que te diga que él va a solucionar el transporte público está cayendo en una falacia, es una mentira, porque el transporte público le corresponde al Ejecutivo Estatal. Él es el encargado, dice, ahí está, en la ley de transporte, el Ejecutivo Estatal es quien tiene la responsabilidad, incluso hasta en las tarifas. Hay un consejo también, y en ese consejo, aquí sí podríamos entrar un poquito los diputados locales, en ese consejo, que además es un cúmulo burocrático tremendo, que sesiona en pleno y en comisiones, solamente tenemos, es decir, los ciudadanos tienen a un solo diputado metido ahí en ese consejo que tiene voz, pero no tiene voto. Entonces, ellos son los que tienen la facultad de generar nuevas rutas, ellos son los que tienen la facultad de otorgar las concesiones del transporte público, ellos son los que tienen la facultad de elevar o reducir las tarifas en el transporte público. Entonces aquí lo que yo sí quisiera decirte y decirle a la gente es que los diputados locales necesitamos meter más diputados en este consejo y que tengamos voto, porque si no prácticamente estamos borrados y estamos únicamente orillados a
otorgarles mayor presupuesto a quienes tienen las concesiones, que ya sabemos quiénes son. Son un pequeño grupo que no van a ceder en absolutamente nada, que ven por sus propios intereses y no van a ver por lo que verdaderamente se necesita, que sí se debe transitar, por ejemplo, del combustible diésel a gas natural, después a híbridos, y obviamente el ideal sería tener un transporte público eléctrico, ¿no? Entonces, el problema es la corrupción. El no cumplir con los programas de desarrollo urbano es un problema de corrupción mayúsculo que nos está generando, que ya nos ha generado un problema de movilidad, de conectividad y de contaminación. Ernesto, bueno, me gustaría finalmente que nos platiques al auditorio, que les digas, bueno, ¿por qué votar por Ernesto D'Alessio? ¿Cómo les pedirías el voto para ti? Y sobre todo también es importante que participen, ¿no?, en esta gran fiesta ciudadana. Sí, sin duda alguna. Fíjate que la pandemia está siendo de esta elección una elección muy complicada. Incluso ya para nosotros también hacer campaña no es fácil. Debemos ir caminando muy poca gente. Si hacemos reuniones, lo debemos hacer con las medidas que la autoridad sanitaria nos ha pedido. Pues mira, yo el otro día tenía una reunión con vecinos y yo le decía a la gente, miren, yo no estoy pidiendo que crean en mí, yo lo que les pido es que evalúen mi trabajo. Claro. Mi trabajo es visible, está ahí en la plataforma, ustedes se pueden meter a Ernesto Vargas Contreras, diputado, y ustedes pueden ver si yo verdaderamente trabajé por Nuevo León, trabajé por mi país, o si no lo hice. Si no lo hice, te diría, bueno, pues no voten por mí, pero el trabajo está ahí hecho. Lo que sí les puedo decir es que en todos los sectores en los que yo me he desempeñado, no solamente en el medio artístico, la verdad es que a mí me interesa mucho, por ejemplo, el emprendimiento. Y te voy a decir por qué Nuevo León es tan importante para mí. Yo aquí en Nuevo León me convertí en empresario. Sí. Y la primera empresa que tuve la quebré. De entrada me costó muchísimo trabajo el objeto social, ir al INPI, los trámites, sí. La tramitología es tremenda. Patricia López de la Garza, nuestra candidata a la alcaldía, ya te platicará un plan plan de inteligencia, ¿no? Sí, que sí, depende de la inteligencia, una plataforma que ella está proponiendo, no te la platico yo para que ella la platique, sin duda alguna de llegar yo la apoyaría para que ella lo pueda implementar. Pero un día conocí a un empresario muy importante de aquí del estado, y esa persona, para no hacerte largo el cuento, esa persona me invitó a hacer un negocio, me dijo, te quiero invitar a hacer un negocio, me ayudó cómo hacer los trámites más rápido, es una empresa que se hizo con un capital muy chiquito, ni siquiera $1,000,000, y al año estábamos teniendo utilidades verdaderamente importantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay muchos jóvenes aquí en el estado que son muy talentosos, pero que no saben cómo emprender el negocio. Si nosotros logramos que esos jóvenes, identificar a esos jóvenes, ¿y qué pasaría si nos vamos con estos grandes empresarios después de haber identificado a esos jóvenes y los llevamos con ellos? Y que estos empresarios que ya saben cómo hacer negocio les ayuden a ellos como me ayudaron a mí, creo que las cosas serían muy distintas. Muy distintas, es cierto. Dentro de tus propuestas, lo anoté acá, que era precisamente esta parte, ¿no?, que hablabas de los empresarios y que, bueno, son sin duda pues situaciones que tú pues eres joven todavía, aunque seas padre de cuatro años, pero eres joven. Y entonces yo creo que eso también, como dices tú, tú ya lo viviste en carne propia y esto te ayuda muchísimo. Muchísimo. Para poder también decir, oye, pues pobres los jóvenes que quieren emprender, los jóvenes que a veces no encuentran trabajo, porque si, siempre lo he dicho, ¿no? Si vas joven, te dicen, no, pues no tienes experiencia, no te puedo contratar. Así y ya es. Si vas grande, no, pues ya estás muy grande. Así entonces, es. Ese equilibrio tan importante. Sin duda. Que tú has vivido y que por eso también estás proponiendo. Es importantísimo. Algo que también debemos hacer, creo que quienes lleguemos, ya sea yo o quienes lleguemos, pues obviamente es, nosotros estamos proponiendo que por ejemplo, el impuesto sobre nómina sí se queda aquí en el estado. Entonces hubo personas que de 20 empleados, por decirte, se quedaron con 5. Bueno, ¿qué pasa si los vuelven a contratar y el estado les hace una prórroga, una condonación en el impuesto sobre nómina? Pues eso les ayudaría muchísimo, y un descuento en los empleados que ya tienen. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Por supuesto, sí, invertirle mucho más en las MIPYMES, porque en el presupuesto, si tú lo observas,
que aprobaron los diputados de esta legislatura aquí en el estado, solamente le etiquetaron 3 millones de pesos para apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero después si ves un rubro más abajo, dice que en sueldo base se van 2 millones 100 mil pesos, que te queda absolutamente nada. Entonces creo que sí debemos ponernos del lado de las MIPYMES, apoyar a quienes ya tienen una empresa, no estorbarles y lograr que la economía deje de tener este desacelere que hemos tenido, pues que es propio de esta pandemia, ¿no? Y obviamente también estamos proponiendo que las empresas que tengan automóviles inscritas, pues que el gobierno pueda condonarles el refrendo. Eso también creo que les ayudaría muchísimo. Excelente. ¿Cuál es tu color favorito, Ernesto? Mi color favorito es el azul. ¿El azul? Sí. Qué bueno. ¿Y tu deporte, aparte que le metes duro al gym y todo? Mi deporte favorito son las artes marciales mixtas. Ah, mira, eres El MMA. Tengo ya 7 años entrenando aquí en el estado, en un gimnasio aquí. Y desde muy chiquito me gustaron los deportes de contacto. Entonces, puedo defenderme de todas formas, intelectualmente y físicamente también. También. Y espiritualmente también. Sí, que también ahí le hacen las cosas muy importantes, ¿no? Qué bueno. ¿Algún mensaje más que quieras dar finalmente para despedirte? No, pues simplemente agradecerte. Yo realmente estoy agradecido con toda la gente que me ha abierto la puerta de su casa. A veces uno llega en momentos en donde la familia está comiendo, sí. Sin embargo, te reciben con mucho cariño, te escuchan. Entonces, yo simplemente les diría gracias por haberme recibido en sus casas, por escucharme, pero no solamente eso, sino por también, además de platicarme lo que les duele a ellos como comunidad, yo la verdad, por esta parte que conocen a mi mamá, que conocen quiénes somos nosotros como familia, pues muchas veces ellos abren su corazón y me platican hasta problemas personales que ellos tienen. Y entonces simplemente agradecerles y decirles que si llegan a confiar en mí y me dan su voto, no les voy a fallar. No, y como bien dices, ahí están los hechos que hablan por ti y sobre todo pues, la confianza que no los defraudaste cuando te dieron el voto para diputado federal. Yo creo que este no será tampoco la excepción. Y algo muy importante que sí quisiera aclarar, porque de repente tú sabes que la guerra sucia sí eso existe. Eso no puede faltar. Sí existe. Hay una... en los chats se empiezan a enviar mensajes y videos y no sé cuántas cosas. Y hay una pregunta muy frecuente que me hacen los vecinos del Distrito 4, sobre todo cuando voy Cumbres Sector 1 y Sector 2, que es parte del Distrito 4, o en Lincoln también, que si el Partido Encuentro Solidario es un satélite de Morena. Definitivamente no. El Partido Encuentro Solidario, por lo que ya platicamos, si tú te das cuenta, pues está muy alejado de los ideales de Morena. Sí compartimos, como cualquier otro partido comparte, que vivimos que hay una brecha de desigualdad social y por supuesto que nosotros debemos ser solidarios y trabajar para reducir esta brecha, pero nosotros somos un partido político con una filosofía liberal, es decir, nosotros creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, en el principio de no agresión, creemos en el libre mercado, creemos en la propiedad privada y creemos que debemos darle menos poder al Estado y mayor poder al ciudadano a través de los órganos autónomos y organizaciones civiles. Excelente, Ernesto, pues te deseamos el éxito rotundo, lo mejor de verdad para ti y toda tu familia y sobre todo pues ya platicaremos más adelante así que es. Seas diputado local, ya estando en acción, si el voto se te favorece. Muchas que gracias. Sin duda te deseamos lo mejor. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Al esta contrario. Es tu casa. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos 21 en esta gran entrevista con Ernesto D'Alessio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Dios me los bendiga. Muchas gracias.